Oscar, bueno, ¿cómo viviste esta pretemporada que va terminando y ya entramos en la recta final de cara al comienzo del torneo, justamente con un equipo al cual vos, bueno, tenés una historia, ¿no? Sí, bien, venimos trabajando bien y me parece que ya entramos en la recta final donde las cargas se bajan. En lo personal, bueno, tuve una molestia que me hacía trabajar un poco diferenciado, pero bien, estamos contentos de la forma que estamos trabajando y bueno, ajustando detalles para el día de comienzo. ¿Cómo ha sido la llegada de Luciano Pusarnik? Es un fenómeno, así, tal cual, como te lo explico, como tipo, como compañero, como profesional, es un fenómeno. La verdad que me pasó lo mismo con Lucas Hoyo y Unza y los chicos que suben, pero bueno, al venir alguien un poco mayor que yo, también lo voy a aprovechar para aprender porque me parece que se pueden sacar cosas importantes. Linda competencia, Oscar, y bueno, te cuida el arco, ¿no? No sé si me cuida, todos los días hay que ganárselo. Linda competencia porque ya te digo, es muy profesional y es un gran compañero. Así que seguramente de esa forma se trabaja mucho mejor. Por ahí, si hubiera sido un jugador de campo, una molestia muscular que no te permitió trabajar con normalidad, uno entiende que hubiera sido más perjudicial. En el caso del arquero, digo, es un atenuante esta situación que por ahí no te tuvo trabajando al 100% con el resto de los arqueros. ¿Crees que no es tan...? No, me parece que lo mío fue para cuidar y fortalecer, ¿no es cierto?, para no que no se agrave ninguna lesión. Nosotros lo que tiene es que trabajamos muchas piernas y tenemos que tenerlas bien. A lo mejor si me ponés a correr y puedo correr 2 días seguidos, pero de la forma que trabajamos nosotros, me parece que tomamos los recaudos que había que tomar para bueno, mañana ya estar con el grupo. ¿Y cómo va a ser esta semana? El viernes entendés que vas a estar a disposición. ¿Y cómo llegarías al debut con Independiente si seguís evolucionando? Pienso que bien, o sea, trabajo para eso, mañana ya te digo, estoy con el grupo, después bueno, será una decisión del entrenador, pero bien, ya te digo, cuando hay ganas las cosas son más fáciles. En lo personal, con la pretemporada que se te vino dando a vos, ¿pensás que corres un poco con desventaja por estas cuestiones físicas? No sé, porque no terminé de agravar ninguna lesión, simplemente trabajé un poco diferenciado. Es como cuando andás en bicicleta, creo que nunca se olvida uno de andar en bicicleta, bueno, acá es lo mismo. Sí me hubiese gustado estar más tiempo con mis compañeros por cuestiones lógicas, pero no sé si en desventaja, sí con más ganas seguro. Con respecto al torneo, se viene un campeonato de muchas fechas. ¿Crees que algunos clubes, sobre todo los grandes, pueden llegar a tener cierta ventaja por cantidad y calidad de jugadores? Y eso el torneo mismo lo va a ir diciendo. A lo mejor esos clubes grandes son los que tienen más competencia que los que no solamente juegan el torneo. Así que pienso que a medida que va pasando el campeonato, cada uno va a ir apuntando a los objetivos que quiere cada uno. Me parece que tener un plantel numeroso tampoco te garantiza nada. Oscar, si bien por ahí los amistosos son relativos y no son definitivos, en cuanto al resultado, nos sorprendió, obviamente la mayoría de las victorias que tuvieron. Sí, por ahí nos sorprendió, principalmente porque no lo pudimos ver, el juego contra Sportivo Belgrano, que fue el único que perdieron. Más allá de ese partido, digo, en general, ¿qué conclusiones sacaron del juego, del rendimiento y de una base titular que se ha repetido en cuanto a la formación? Creo que me parece que como todo partido de pretemporada, o sea, a veces dicen frase hecha o bueno, se está viendo por los partidos televisados, que a veces cuesta soltarse, ¿no es cierto? A medida que van pasando el tiempo uno se va sintiendo más a gusto. El otro día, el sábado en el estadio, los chicos se sintieron más cómodos porque las cargas también van bajando. No son medidas importantes los partidos amistosos, sí son para que el técnico conozca cosas de cada uno de nosotros. No hay que volverse locos, seguramente vamos a llegar bien contra Independiente, pero a lo mejor ese no va a ser el pico más alto que tenga este equipo. A medida que vaya pasando los partidos, que nos sintamos más cómodos, ahí seguramente se va a ver el nivel que el técnico quiere y que nosotros sabemos que podemos tener.
la última vez que hablamos con el Toro dijo que todavía seguía probando el sistema, da la sensación de que quizás todavía no lo eligió. ¿Qué piensan ustedes al respecto de estas variantes? ¿Jugar por ahí 4-4-2 o como se ha probado también con un 4, 2 contención, un enganche y 3 delanteros? Nosotros somos empleados del club y tenemos que captar orden, esa es la realidad. Cuál técnico va a decidir de la forma que jugamos, quién va a jugar. Nosotros tenemos que estar bien y a disposición de lo que se necesite. No, me parece que el jugador no tiene que elegir el esquema, sino tratar de dar soluciones. Oscar, buen día. Buen día. Primero preguntarte cuánto te ha potenciado la llegada del Toro Gallego acá a Newell's, y a su vez recién estabas marcando el tema de la sana competencia de tu compañero Posernik. Vino un entrenador que, bueno, a Newell lo conoce, Independiente también. Es un técnico que ha ganado cosas, ¿no es cierto?, donde a nosotros, a cada uno de nosotros, entre comillas, nos va a dar un plus diferente, seguramente, por la experiencia que tiene como entrenador. Y después con la llegada de Lucho, uno tiene que aprender mucho de un chico como Lucho, ¿no es cierto?, porque por lo que se maneja exactamente igual fuera y dentro de la cancha. Entonces, ya te digo, tiene cosas muy importantes que seguramente para lo que me queda de carrera yo voy a aprender. Seguramente lo molestaré más de lo debido. De cara al debut con Independiente, ¿cómo llegás vos y cómo te sentís personalmente para tratar de quedarte en esta sana lucha de con el arco rojinegro? Bien, me siento bien y estamos trabajando bien, ya te digo, de la mejor manera, con ganas, ilusionados, porque obviamente arranca una nueva etapa para todos y queremos rendir el máximo y tratar de llevar a Newell donde tiene que estar. Ya te digo, a medida que pase el torneo, seguramente cada uno de nosotros nos sentiremos más cómodos y más a tono de la situación. Oscar, en una de las conferencias del Toro se mostró preocupado, más que mostrar preocupado, hizo referencia a los goles que le hacían en el juego aéreo a Newell's en los últimos tiempos. Creo que piensa mucho en la altura de la defensa también, han sumado en el buen básquet, tiene buen juego aéreo. ¿Lo charlaste con él? Porque esto también involucra obviamente al arquero. Sí, charlamos todo en general. Hay cosas, teníamos cosas por corregir y tendremos seguramente cosas por corregir. Así que el tiempo va a poner, creo que, las cosas en su lugar. Sí sabemos dónde a lo mejor podemos tener falencias, entonces, bueno, hay que tomar los recaudos necesarios para que los errores no se repitan. No sé si coincidiste con Carlos Mateo, que es el defensor que, bueno, habló con el Toro el viernes y en el que trabajan los directivos para ver si lo pueden incorporar. Perdón, con Carlitos Mateo. Con Carlitos Mateo, sí. Si coincidiste, si lo conoces, sí. Y de concretarse esta gestión, ¿qué les podría aportar? Es un chico que ya tiene su experiencia, fue capitán Independiente, fui compañero de él. Es muy profesional como poco, sinceramente, y bueno, si tiene la suerte de tenerlo de compañero, sé que por lo menos es un chico que viene con muchas ganas, con ganas de trabajar y que a veces lo que se busca en un vestuario de este estilo es que sean buenas personas, ¿no es cierto? Con eso uno convive mucho mejor. Oscar, para los hinchas de Newell's, ¿van a ver un equipo muy distinto al del último semestre, por lo que pudiste ver en los amistosos y por lo que pide el Toro? No sé si es distinto, seguramente la gente va a pedir lo que pedimos nosotros, que es ganar. Jugando bien, jugando regular, tendrás partidos, porque es así, es un juego, a veces el equipo rival te supera, pero seguramente vamos a hacer lo imposible para quedarnos con todos los partidos. Bueno, el Toro dijo que obviamente sus equipos suelen ser ofensivos independientemente del sistema y principalmente por las características de los jugadores que tiene este equipo. De igual forma, se va a ver un Newell's quizás más vertical, un equipo más rápido que haga la transición de mitad de cancha hacia adelante, por ahí diferente a lo que veníamos viendo con Rayo, con Berti, que hablar con el Tata. Sí, puede ser que seamos un poco más directos, que es lo que nos está pidiendo el entrenador, y creo que también lo pide por cuestiones que están a la vista, que tenemos jugadores de gran pie y que seguramente lo que pide lo podemos hacer. Oscar, hace algunos días marcó el retiro de un jugador muy importante, que es Juan Román Riquelme.
Vos compartiste cancha con él y también en su momento hablaste de una amistad. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él? Sí, no, porque me imagino que todo el mundo le está escribiendo. Hablo con un amigo en común que tenemos y eso, pero bueno, creo que se retiró un grande y no hay discusión alguna. Fui un afortunado en haber sido compañero, amigo de él, de ser amigo y compañero de él, porque yo siempre con él tuve una relación especial y él ha tenido detalles muy, muy lindos conmigo y son cosas que no se olvidan. Bueno, muchas gracias. Gracias.